Muy buenos días a todos, ¿cómo están? O muy buenas tardes en otros lugares. Espero que se encuentren bien. Esto es Última Hora Tech. Entonces traemos hoy cualquier cantidad de noticias con respecto a tecnología, Linux, el tema del día, que son tendencias en Internet para este 2021. También traemos eh, video del video recomendado, canal recomendado y más cositas por ahí traemos. Entonces... No entremos en, en materia. Mi nombre es Yael Rubiano Elias Yertz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, empecemos con el tema del día o no, con el noticiero, el magazine. Entonces, hoy es última hora, como les de tendencias de Internet. La idea de última de tendencias en Internet es empezar a ver eh, si podemos poner una, una sección que va a ser eh, precisamente los trends. De, de lo que va pasando en, en internet. Vamos a ver cómo, cómo nos va. Vamos a abrir otras secciones en esta semana. Ok. Entonces ahora sí. Alexa. Alexa, buenos días. Hugo Parce. Si hoy oyes por ahí un aullido o dos, no te extrañes, porque enero es el mes de la Wolf Moon, y justamente hoy por la tarde la luna alcanzará su máximo brillo de la temporada. Mm. Por lo pronto... Saca los colmillos para reír con todo en un lunes de risas dedicado a los hombres lobo. Solo di, Alexa, abre el lunes de risas. Alexa, abre el lunes de risas. Luna de lobos. Chistes con mucho colmillo. Por ejemplo, estoy preocupado, no dejo de ver a un hombre lobo de enormes dientes cada noche. ¿Has visto a un doctor? No, te digo que hasta ahora solo he visto a un hombre lobo. Si quieres otro, solo aúllame, digo, solo dime de nuevo. Alexa, abre el lunes de risas. Esta no tiene el mejor sentido del humor. Alexa, el dato curioso del día. Aquí tienes un dato curioso. El 16 de diciembre de 1811 un terremoto hizo que las aguas del río Mississippi se corrieran en sentido contrario. Ok, Alexa, gracias. Sé que tú hubieras hecho lo mismo por mí. Bueno, esa es la sección fija que tenemos con Alexa. Me parece bien interesante. Ahora sí, Technology News. Vamos en materia. ¿Qué vemos de Technology News? Acá traemos noticias de todo lo que tiene que ver con tecnología independiente de, de la plataforma, sistema operativo o inclusive un dato curioso, una página útil. Bueno, acá creo que vamos a empezar con una página entre comillas útil. Que tiene que ver con tecnología, que está montado sobre tecnología y que puede ser útil. Dice, el buscador para saber qué requisitos necesitas para visitar otro país. Muchas veces cuando usted se va de viaje, necesita saber qué requisitos de debe cumplir para poder eh, visitar un país. Eso es una página que se llama Join Sherpa. Les voy a compartir acá en el, acá en, el en el chat de, de Twitch para que la tengan a llamar. Entonces solamente es decir desde dónde va hacia dónde va. Origen, destino, la fecha, y ya va haciendo eso. Dice Perjan, hola Perjan. Hola Doc, ¿qué tal? ¿De casualidad has visto el tema de cómo funciona el Passive DNS? Me toca revisarlo, Perjan. ¿Para qué lo necesitas? A ver si ahorita, déjalo ahí y ahorita lo miramos en preguntas, 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 aquí del, del magazine, pero apléame un poquito la información. Apléame un poquito la información y lo miramos. Listo. Entonces, origen y destino, entonces con Sherpa. Entonces, esta me parece muy, muy práctica. Mirenos, por ejemplo, usted va a viajar, por ejemplo, de Colombia, por ejemplo, a Perú, donde está Perjan, no, Pepe Perú. Entonces, digamos, miremos las restricciones. Bueno, por acá dice no cuarentena requerida. Ah, bueno, por el tema del COVID, vea que siga. Sí, a prueba de test, Visa, no requiere Visa. Bueno, ahí va, pues usted ampliando su información. Bueno, dice, este tema me parece interesante. Dice, así podrías tener almacenamiento en la nube ilimitado en Telegram. Entonces, para los que quieren tener almacenamiento ilimitado, yo creo que es bastante útil esto. Dice, existe una plataforma llamada Teledrive que te puede ayudar a tener almacenamiento ilimitado por tan solo 10 dólares al año. Teniendo también la posibilidad de subir archivos sin límite, aunque cada uno de los archivos no debe ser superior a los dos GB, pero sigue siendo unas mejores opciones. Bueno, bueno, acá antes hablan de Teledrive. Sería pro probar algo de eso. <laughs> Ay, perdón, torné. Ya me van a decir que tengo, que tengo algo. No, solamente como una alergia. Ok, listo. Entonces, este suele ser interesante. Esto, yo digo que esta es CryptoPunk, eh, ha sido muy, muy famoso porque esa colección de 10.000 personajes que se generaron para NFT y de venta, muchos de esos personajes han alcanzado unos valores impresionantes eh, de venta, ¿no? Entonces suele ser muy interesante. Entonces, por ejemplo, acá ellos hablan de que una sola de esas figuras, pues para entender un poco es realmente la página la que se estamos trayendo el día de hoy. Entonces, vean que acá uno de esos dice el número 4156, vamos a mirarlo acá, es este. Ha alcanzado, vean, un valor, un precio aproximado de 2.5 Ethereum, que significa 10.26 millones de dólares. ¿sí? Entonces, bien interesante, les voy a facilitar la página acá para que se si quieren leer como sobre CryptoPunk, cómo es, y algo sobre NFT, voy a dejarlo por acá. Listo Ok, te acá está la de CryptoPunk Listo Cuando uno quiere saber qué canción está sonando en, en, en una página Y aún no tiene mucha idea ¿Qué puede uno hacer? Pues puede uno simplemente utilizar Una extensión que se llama Shazam Shazam eh, tiene una extensión ahora Para Chrome que le permite identificar Las canciones que usted generalmente ve o escucha ¿sí? Entonces si no tiene mayor idea Él le puede identificar con esa extensión que Se llama Shazam Parece bien interesante en tema de criptomonedas, yo no sé, yo creo que por lo menos una vez a la semana sí vamos a hacer eso. Vamos a hacer una sección que se hable de criptomonedas. Solamente vamos a ver el valor de criptomonedas, ¿sí? ¿Qué tanto ha subido, bajado, qué tal se comporta? Y vamos a ver el histórico. Entonces, vamos a ver acá eh, lo que es Bitcoin y seguramente Ethereum. Vamos a que cambie acá un segundo. Que cambie a Ethereum. Y vamos a ver cómo se ha comportado. Generalmente lo que, lo que se ha visto... Vamos a ver acá... ¿Dónde está Ethereum? <coughs> Ethereum está acá... Ok... Entonces... Bitcoin... Como lo seguimos viendo... Acá en Binance... El, pro, el promedio... La tendencia es a la baja... No, no se ve como... Aunque aparece aquí al final... De lo que estamos viendo como una leve... Leve plano... Del valor... Pero pues... Va a tender yo creería que un poco más a la baja... Entonces acá era donde decía Chema Alonso que la persona que diga que está haciendo dinero con en este momento con Bitcoin está mintiendo. Está mintiendo por qué, porque primero es un tema muy muy especulativo, y segundo, eh, suele llegar a un tope, en este caso máximo 60 mil 60, dólares casi, y siempre suele caer. Ok. Hola el maldito. <laughs> Gracias, sí. Ethereum y Bitcoin. Sí, vamos a ver. Voy a poner esa sección por lo menos una vez a la semana. Yo creo que el lunes la vamos mirando, pues para que no todos los días sea de lo mismo. Entonces, eh, vemos cómo es el comportamiento durante una semana. Y vemos, y seguramente en el transcurso de esa semana, pues vamos a ver cuando en algún momento llega a subir. Cuando empieza a subir, sería el momento de la inversión. Bueno, eso también es verdad, dice el maldito. Es que puede ganar tanto la alza como la baja. No precisamente solo se gana en su vida. Sí. También es baja. Es que, digamos que en general, eh, como es un tema muy especulativo, lo que son los corredores o los que asesoran en, realmente en, en criptomonedas, muchas veces son los que realmente ganan porque igual cobran su, su comisión, ¿no? Entonces, eso sería un buen tema después de explorarlo. Pero pues en principio lo que la gente ve en general, aparte de lo que dice acá el maldito, es la gente invierte para ver cuándo sube, ¿no? Eso es en general la, la, la polémica o bueno, la, la, lo que hace la gente en general. No, pues obviamente pierde dinero a la bajada, ¿sí? En el, en el usuario normal, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta lo que dice acá nuestro amigo el maldito. Lo que es Ethereum, aunque tiene un valor más pequeño obviamente que, que Bitcoin, pero también está tendiendo a la baja, ¿no? Entonces llegó hasta un techo de 4.223 y va a la baja. Entonces, por ahora, ese tema... Se vuelve muy espinoso con respecto a la, al tema de inversión. Ok, ahora última hora, Linux. Todas las noticias de Linux que traemos el día de hoy, correspondiente al sistema operativo Linux. Eh, vamos a ver qué hay. Lanzamiento de System Rescue 9, mejora para el soporte de NTFS, la configuración de sistema, el acceso a documentación y más. Bueno, esta es una versión de Linux que lo que se utiliza es para rescate y recuperación de información, bien sea para Windows, Linux y otros sistemas operativos. Entonces estamos en, en la última versión. En la página oficial de ellos se está publicando todo lo que han sido los cambios que, que se publicaron para, para esta última versión. Entonces vean que se ha actualizado el tema del kernel. Eh, dice que hay un nuevo módulo que provee soporte para NTFS. ¡Oh! ¡Ay, 5 bits! Gracias. Maldito, muchas gracias ahí por, por la donación. Muchas gracias a ti. Ok, ya te extrañábamos mucho. Yo ya estaba preguntando que, que dónde estabas hace, hace ya un tiempo que estábamos desconectados. Ok, escritorio en Linux. Gnome, es el escritorio más popular del 2021. Sí, es muy claro de que es el más popular debido a... Yo diría que mucho a su relación con Ubuntu y de muchas distros que utilizan toda su fuente. Eh, que algún momento pues... La, digamos la fuente de, 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 del, del, del entorno gráfico por defecto lo utilizan como Genome. ¿Ok? Invirtiendo. <laughs> no, no, no. Tú ya sabes que cuentas con nosotros acá. Eh, cualquier cosa que necesites. Bueno, Genome. Entonces vean que está en un 31% cada de plasmas, pues que va siempre hacia atrás. Esto también está basado en qué tan poderoso es el computador, ¿no? Si el computador no es, no tiene mucho hardware, pues van a ver. Eh, Entornos gráficos como Xface, Cinnamon, May, bueno, y otros que permiten hacer un entorno gráfico eh, más liviano. Bueno, aunque acá excluiríamos un poquito de Enlightenment, porque en es un entorno gráfico un poco pesado, pero es muy bonito. Si alguien se pregunta de dónde han salido todas las ideas de Mac y todas las ideas de Linux para todos los entornos gráficos, todas han salido de Enlightenment, Sí, aunque no es muy conocido, pero sí es muy, muy bueno. Yo lo tuve ese sistema operativo hace un buen tiempo. Entonces ahí viene el dato. Ok, sigamos. Dice, disfruta de películas, series y música con estas alternativas a Cody. Cody es un reproductor de multimedia que en su momento nació con Linux, ha sido muy popular, también se puede instalar en Android, en Windows y demás. Pero hay, digamos, otra cantidad de posibles competidores que hacen todo el tema de, en entorno para el tema de reproducción de películas y construir una máquina que permita, o un computador, por ejemplo, con un Raspberry, que les permita tener acceso a audio, video, televisión, grabaciones y demás. Entonces, eh, Pletz, yo diría que es uno de los más usados, ¿no? Pletz en su momento es, ha sido de lo más usado. A mí en lo personal, cuando yo probé Plex hace muchos años, no me llamaba mucho la atención. ¿Por qué no me llamaba mucho la atención? Porque me parece la estructura es como muy pesado y es muy lento. ¿sí? No lo he vuelto a probar. De un tiempo para acá no lo he vuelto a probar. No sé en qué condiciones está. Streamio, eh, la alternativa más similar, no lo he probado. No lo he probado, no puedo decir eso. Media Portal, tampoco lo he probado, entonces no podría opinar. Envi, soporte para Chromecast y DLNA. Bueno, usted con Coditas también tiene soporte a DLNA. Eso no tiene problema. Envi, G-Rider. esto es más un servidor creo que DLNA. Sí, DLNA. Pero entonces no es tan completo como los demás. Windows Media Center, un clásico que aún permanece. Yo no sé quién utilizará Windows Media Center hoy. Me parece que no, no es tan popular Windows Media Center. Entonces tocaría ver qué hay. Open Source, AS o muy, muy bueno Les voy a decir que es muy, muy bueno, me parecía muy bonito BLC, De pronto como reproductor para escritorio, sí Pero como para reproductor de un sistema De entretenimiento, no No, 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 no cabe ¿Cuál es el más recomendable? Ah, bueno, hay que tener en cuenta que Cody tiene cantidades de funciones, entonces tocaría comparar Cody contra cantidad de funciones, sí. Y yo me iría no tanto por la reseña que a ellos dicen, eh, podemos contar el que puede decir que es un gran rival, no. Yo diría que me iría por este OSMC para el que lo haya probado, muy muy bueno, sí. Y se puede instalar igual que Cody en un Raspberry Pi, Apple TV, en un computador con Windows, Linux, Mac, de todo. O sea, tiene tiene muy buen manejo. Entonces, para que lo tengan, les voy a publicar aquí el, el link en el, aquí en el chat para que lo tengan ahí presente si alguien lo quiere leer algo sobre eso. Por acá escribió algo Perjan. Espérate a ver, veo okay. que... Bueno, ahorita acabo de leer la pregunta en, en la sección de preguntas. ¿Listo? La, la, la vamos a tener ahí. Dame un segundo entonces, Perjan, y ya la, la solucionamos. El usuario no importa y eso debería cambiar. Esto es una opinión de alguien que escribió acá en Linux Adictos. Digamos que yo estoy en gran parte de acuerdo. Eh... Digamos que en gran parte lo que uno ve con respecto a Linux es muchas veces hay una desatención o porque Linux no es exitoso en el escritorio con respecto a, hacia el usuario final es que primero eh, no se tiene muy en cuenta la experiencia de usuario. ¿sí? Entonces mucha gente que trabaja con Linux quiere que el usuario en Linux se esfuerce cualquier cantidad para poder acceder a un escritorio y eso no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que el usuario debe tener todas sus herramientas. Para poder qué? Pues para poder llegar a, a poder trabajar sin problema. Espérenme un momentico. Este no era. Este no es el escritorio de este programa. Listo, ya lo tenemos ahí. Llamamos al escritorio de fondo. Entonces. Eso muchas veces genera muchos problemas con el usuario final. Dice, ¿qué, qué sería el año Linux en el escritorio? Es muy difícil, muy difícil. Eso lleva décadas diciendo que este va a ser el año, mañana va a ser el año, pasado mañana va a ser el año, el siguiente año va a ser el año, la próxima década va a ser el año. No se ha dado. Porque no se le ha puesto mucha atención al usuario. Hay versiones de Linux que sí le han puesto mucha atención al usuario y han, han mejorado consistente el tema de la experiencia del usuario. Entonces hablamos de un Elementary, ¿sí? un Sorin. O inclusive un... Un Perlinus... Un ¿sí? Que en algún momento... Ellos sí van enfocados más como a la experiencia del usuario... Pero hay que tener en cuenta que, que el usuario... Hay que, hay que darle las cosas... De un formato muy sencillo... ¿sí? Si no lo hacemos de formato sencillo... Es muy difícil que la experiencia del usuario sea... Satisfactoria... Y que el usuario final... Al final eh, genere algún tipo de vínculo... Con el sistema operativo... Entonces hay que tener eso muy en cuenta... Es un tema de reflexión que seguramente más adelante pasará y, y hay versiones de Linux que inclusive han tratado de simular los otros escritorios. Entonces está Linux FX que simula prácticamente una copia de un Windows 10 sin problema, pero pues tiene un valor, ¿no? Ellos, ellos generalmente hablan de valor, pero pues toca generar ese tipo de, de conectividad con el usuario y buscarle un entorno muy parecido. Y yo decía también tener en cuenta el tema de los juegos. ¿Por qué? Porque los usuarios finales no no que se instalen juegos AAA sino los juegos normales que se ven también inclusive en Windows, el solitario de pronto Tetris, el Buscaminas y ese tipo de, de juegos porque generan algún tipo de identificación y, y van, van generando que el usuario va utilizando el sistema operativo inclusive hasta para los juegos. Entonces ese tema pareciera muy, muy muy sin tener cuidado pero vean que sí genera identificación. ¿sí? Ok, Distrobox dice Correr cualquier distribución dentro de un terminal de Linux. Entonces acá nos traen en, en esta página cómo hacer la instalación y hacer esa, ese montaje. Les voy a regalar el link a la página aquí en el chat, a quien les llame la atención que le, que le dé una mirada. Me parece pues realmente interesante. Pues como lo plantean ellos y cómo lo hacen. Es una opción entre las muchas tantas que puede haber, ¿no? Pues no, es un, no es una especie de un container, pero, pero ahí podemos ir, ir mirando, avanzando en temas para llegar a otros lugares. Listo. Ok. Dejémoslo aquí. Listo. Continuemos. Este, este me llama más que poderosamente la atención de la implementación. Dice, este supercomputador de Oracle está basado en un clúster de 1060 Raspberry Pi y lo han hecho simplemente porque les llama la atención. La traducción a mola. Entonces vean que tenemos 1060 Raspberry en una máquina de un cluster. Entonces, los responsables de Oracle han querido mostrar la potencia del célebre Raspberry Pi y han creado un cluster de 1060 Raspberry Pi 3. Bueno, que llevamos en versión 4. Model B. Que han sido en el evento de Oracle? Open World. Ah, bueno, esto es noticia antigua. Yo pensé que me salió, pero no pensé que era tan antigua, del 2019. Bueno, igual para un tema de un cluster. Llevar a, a la realidad una máquina de este tamaño no es algo que debe pasar desapercibido, ni técnicamente es algo que, que sea fácil, ¿no? Entonces, dejémoslo como dato curioso. Vean que inclusive solamente la parte de gestión de energía, eh, de todo lo que son los conectores USB, la parte de red, también es una parte bien complicada, pero vean la cantidad, o sea, el tema de switching. Los raspberries, el tema de electricidad, calor, todo eso es un tema técnico difícil de solucionar, ¿no? No es sencillo. Bueno, pensé que la noticia era más reciente cuando salió. Esta sí es reciente. Linux 5.15 se ha marcado por fin como versión long-term, LTS. Entonces, de ahí para allá, lo que veremos es montaje sobre, sobre 5.15, que vendría de, de larga duración. Entonces, acá ya se ha venido marcando este nuevo kernel con, con, esa, con esa opción de LTS. Acá, a los que no conocen la página del kernel, les voy a pasar el link de dónde está y dónde es la página del kernel, que es kernel.org. Entonces, ya está marcada como LTS. LTS, que viene a ser lo que decimos en un momento, long term, a largo plazo. Bueno. Ah, ok, acá otra réplica de la misma noticia: que gino es el escritorio más popular de 2021. Ya hablamos de ella. Este, yo diría que entra en término de, de lo curioso, porque eso, cuando yo recuerdo al principio de Bitcoin, sí, sí se compraban mucho Raspberry Pi para minar eh, Bitcoin. Pero, pues, ya digamos, por el tamaño y, y demás de, de lo que hay que hacer, pues, ya esto viene a ser en. en si alguien lo intenta hacer con Raspberry. Pues es prácticamente inviable. Eh, aunque hablaba con alguien hace poco y decíamos que según la nueva versión que viene para empezar a minar de, de Bitcoin, la versión 2, si no estoy mal y si me equivoco me, me disculpan, ya no se requiere el tema de las, de las eh, tarjetas gráficas. En teoría, aunque eso ya se ha hablado en varias oportunidades, esa versión debería estar salir, salir en el, a finalizar este primer semestre y podría cambiar todo el entorno. Con respecto a lo que hacen de máquinas y demás. ¿Sí? Eso, eso lo tendríamos que ver más adelante. Aquí. cayó algo por allá arriba. Acá lo que están es minando. Venga, a ver. Miramos qué es lo que quieren minar ellos acá. Deben minar una, una moneda que no sea muy, muy grande. Entonces, esa moneda. Miremos a ver qué van a minar. Miremos, miremos. Mineros Litecoin. ¿Sí? Que hace un algoritmo script. Y para ello haremos Pool de Litecoin Pool. Bueno. Pues ahí queda más que curioso el dato con, con Bitcoin. Ok. Dice por acá: LTC, Long Term. Sí. Slackel es, es, es 7.5 llega con Linux 5.15. Soporta para instalación USB y SSD y mucho más. Bueno, esa es una versión de Linux. Yo no he tenido la oportunidad de probarla. el 7.5. No sé si está basada en Slackware, ¿no? Creería por parte del nombre, ¿no? No veo. Y segura, no, parece que sí, esa Basada en el hardware ¿verdad? El tema del hardware es bastante pequeño Like con tremenda cripto, ok Tocaría después ahondar un poquito en las diferentes criptos Buscar algún video que nos ayude a orientarnos Sobre los diferentes tipos de Criptomonedas O hay unos que no son realmente Criptomonedas, sino hay unas variaciones Bueno, eso es lo que tocaría mirar Listo, corre en un Pentium 2 512 de rank Que es más que mínimo y para usar otras aplicaciones LibreOffice Firefox requiere hasta un gigabyte de RAM y espacio en disco duro 15 gigas. Entonces, sí consume bastante en temas de disco duro, pues para los programas. Ok. Mejora de luz y funcionalidad de Jin con estos plugins. Entonces, para todos los que hemos utilizado Jin. Bueno, yo no, no he hecho mucho auge con respecto a los plugins, pero sí conozco que para muchas cosas que se necesitan, sí es necesario plugins. Entonces, me parece más que curiosa el, el compilado que ellos tienen acá de plugins. Les voy a dejar la noticia aquí pegada en el chat eh, para que si alguien quiere descargarlo, lo pueda descargar. Ok, listo. Continuemos. Muy útil Jin. Equinos de esto, que un pequeño y rápido de Paralinos. Entonces, acá hay un. Creo que esta se me coló. <laughs> se me coló porque ya la había hablado y seguramente no la borré. Entonces, este es un, es un generador de código. Pero esta ya la habíamos hablado en una entrega anterior. Ok. Esta me parece más que curiosa y es en esta página. Ya he sacado varias noticias que salen de acá. Me parece muy curiosa. Dice: Un cable USB antirrobo puede apagar o destruir los datos de tu ordenador en Windows, Linux y Mac. Entonces vendría a ser algo así como, la, como una guaya de seguridad en la cual eh, yo a, pongo el equipo y si lo desconecto, veamos el video nada más como por ampliar la información que creemos cómo funciona. Vean: el cable USB. Desconecta, ¡pum!, el equipo ya se desconecta. Debe ser, puede ser muy práctico en el sentido de que se convierte como una llave, ¿no? Entonces, según cómo se programe, eh, puede generar, obviamente, hasta, hasta el tal borrado, que no me parece, pues, que, no, que sea algo malo, ¿no? Depende de la utilidad que se le quiera dar. Bien interesante. Les voy a dejar esa noticia aquí también en el, en el chat. Si alguien la quiere ampliar y hacer algo de pronto más adelante, una prueba sobre, sobre la utilidad, sería chévere. Ok. Siempre y mucha gente pregunta, ¿qué hacer o cómo se hace en Shell Script? ¿Qué se hace en Shell Script? Entonces, ¿qué, ¿cómo puedo empezar? Esa es una típica, típica pregunta. Entonces, yo traigo esta página que creo que, que el título lo dice, unas nociones de, nociones de script en Shell. Entonces, acá te da algunas nociones. Si en algún momento alguien quiere aprender de Shell Script, yo creo que pues, podría ser una forma interesante de empezar en esta página que se llama linux Continuamos. Este me, me llamó la atención por la descripción. Dice Slinget, un navegador efic eficaz. Dice que es un nuevo navegador vía web, aunque pues nosotros ya hicimos un especial sobre navegadores, en los cuales estuvimos exponiendo cuáles eran buenos, malos, regulares, seguros, inseguros. Pero pues viene a ser otro más que hay. No, no he leído mucho sobre él, prácticamente nada. Y pues entra entre los navegadores que podría uno más adelante utilizar, ¿no? Entonces, si alguien le llama la atención, se llama Slimjet. Que pues promete ser bastante, bastante, bastante rápido. Todavía que más adelante se evalúe. Ok. Mucha gente pregunta: ¿Qué puedo hacer con mi Raspberry? Porque mucha gente dice: No, yo lo compro, le pongo una memoria CD, arranco eh, un sistema operativo que puede ser Ubuntu, porque puedo correr Ubuntu. Pero ¿qué más puedo hacer con él? Entonces, acá en esta página, voy a, voy a pegarles esa, esta URL. Dice. Perdón, la voy a pegar. Dice, 10 cosas que no te imaginas que podía hacer tu Raspberry Pi. Miremos a ver qué podemos hacer. Entonces, servidor web. Este, este tema de servidor web, inclusive en principios cuando nació Raspberry, nacieron muchos emprendimientos en los cuales compraban un Raspberry, ponían una especie de un panel de control y te subvendían potencia de Raspberry, por ejemplo, para tu servidor web. Que no es mal si tienes una página que tiene muy poquitos recursos o muy poquitas cosas, pues puedes utilizarlo como, como servidor web. Sistema de riego para tu hogar. Entonces el tema de la jardinería, las matas, las flores y todo, podrías implementarlo. Esa sería una opción. Sistema central para una casa inteligente. Yo en eso... Eh, digamos técnicamente es interesante hacerlo, no, no lo niego, es bien interesante hacer el, todo el montaje de una, una casa inteligente, pero eh, generalmente con el tema del valor del Raspberry, y la carcasa, la memoria y una cantidad de cosas que hay que ponerle, sale más económico, yo lo, lo tengo así, eh, ad, eh, adoptar alguno de los que ya están vigentes. Entonces yo tengo adoptado a Lechsa. Y otra gente puede tener Google o otros sistemas, pero sale más económico adaptar alguno de ellos, ¿ok? Pero digamos técnicamente hacerlo se ve interesante. Dispositivo de streaming lo hemos visto, entonces en el cual él tiene un Linux especial, ya lo hablamos hace un momento, en el cual ese Linux sirve para que tú lo puedas arrancar y, por ejemplo, convertir tu televisor normal en un televisor inteligente. ¿Sí? que es bien interesante y poder reutilizar hasta esos televisores de colita con, que tienen vidrio, que son todos redonditos, los podrías utilizar. O los televisores LCD o cualquier tecnología que no son inteligentes, los puedes dotar de inteligencia. O puedes darle más funciones a un smart TV junto con él. ¿Sí? Ese es un tema que podría hacerse. Un servidor de correo electrónico. Obviamente el tema del correo electrónico, yo lo he dicho en muchos streams, eh, es un tema que técnicamente eh, es muy desgastante, y es el costo de la administración de un servidor de correo con todo lo que hay que montar: antivirus, anti todo el tema de auditoría y demás, es muy desgastante. Yo no soy tan partícipe de montar servidores de correo, más bien en pagar un hosting sale más económico y administrativamente es más rentable que, que tener lo propio, pero según las necesidades, ¿no? A todos los que juegan con Minicraft, dicen que podemos crear un propio servidor de, de Minicraft. No, yo no juego Minicraft, entonces entrante lo curioso. Servidor de VPN, hay varias versiones de Linux que corren dentro de Raspberry que permiten hacer temas de servidores. Entonces desde el tema de enrutamiento, el tema de, de acceso a redes, seguridad y demás. Pero pues a veces toca agregar una tarjeta adicional para poder lograr... Ese tema de, de enrutamiento, pero también puedes, con una sola tarjeta que es la que trae el, en por ejemplo, el Raspberry Pi 4, poder utilizarlo como servidor de VPN, que sería pues bastante útil. Ok, marco de fotos, entonces en el cual tú puedes montar con una pantalla la, la, todo el case más el Raspberry, pues lo conviertes en un marco de fotos. Debo decir que, vuelvo y repito, es un tema interesante a nivel de a nivel de, de implementación, pero económicamente es lo más inviable en el planeta por lo costoso de los componentes. ¿okay? A varios de las personas que, que, que han estado mirando en, en algunos emprendimientos que he visto últimamente, inclusive de software libre, este sería interesante, crea tu propia emisora de radio. Entonces eso, él puede oscilar, el raspberry puede oscilar, y simplemente puede uno programar la frecuencia y puede convertir el raspberry en un transmisor de FM. De baja potencia o con ayuda de otras cosas de alta potencia. ¿sí? Aunque adicional, si lo querían hacer un, una emisora eh, en internet, pues digamos que el Raspberry por la potencia y todo podría cubrir perfectamente eso. Cámara de seguridad con reconocimiento facial. Esto se puede, pero como les he dicho, técnicamente hablando, el tema de. y el valor de la cámara, el Raspberry, el software, el tiempo y todo es muy costoso. Muy costoso. Más todo lo que se requiere. A veces es más económico comprar una cámara que tenga ese módulo, ¿sí? pero como lo he dicho, técnicamente hablando, la, la experiencia de hacerlo y que funcione, pues eso sí no tiene ningún valor. Bueno, noticia más que ah, bueno, este es, me salió entre las noticias viejas, sí. pero pues no deja de ser en algún momento dato curioso. Que ¿sí? salió de noticia vieja. La se despida al mundo mejor con Linux, claro que sí. Bueno, la nsa se ha ido involucrada en, al, en algunos desarrollos precisamente de Red Hat. Entonces, eh, muchas de las cosas que podemos ver, inclusive, pues nosotros tenemos control de algunas cosas y sabemos el funcionamiento de algunas, pero otras tanto no. Entonces, entraría a verse, aunque esta salió teóricamente era actual, pero salió como dato curioso. Bueno, entonces viene la sección que vamos a solucionar el problema perjem. Dice, pregúntele a Yers. Entonces vamos a ver qué escribió por acá. el ahorita nos explicó. Dice, 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 hola. ¿De casualidad has visto el tema de cómo funciona Passive DNS? Entonces dice, le, le pedimos ahí. Ah, por acá hubo un tema del moderador. Bueno, no, ahí disculpamos al a, a maldito. Bueno, ok, Perjan dice: En el trabajo estoy viendo este tema. De cuando investigo una URL maliciosa, veo que viaja por un DNS pasivo, en los cuales pueden ser unos malos y otros buenos, como Google y Amazon. Pero con esta información, no sé si al final la URL es buena o mala. Dice por allá, Night. Perjan, bueno, Perjan, ponle cuidado. Resulta que eh, si tú utilizas un DNS genérico, o sea, el DNS o creas tu propio DNS, ¿qué va a pasar? Él se va a ret ret retroalimentar y va a consultar los servidores DNS principales. ¿okay? Entonces, lo que haya ahí te va a salir. ¿sí? Eh, ¿Cómo se hace para mejorar? Entonces, hay unos DNS que vienen orientados según lo que ellos quieran o lo que, o el que ofrece el DNS. Entonces en el caso de Google, que es el 88888, ellos lo que utilizan es el DNS solamente es para ¿qué? solucionar, capturar estadísticas y ver qué es lo que la gente busca. ¿Sí? Entonces esa es la orientación que tiene el DNS de Google. Hay listados de DNS que son con seguridad que te permiten, ellos hacen un filtrado uno a uno. De todos los sitios web. Y te van diciendo cuáles son buenos y cuáles son malos. Entonces, en el caso de aquí, voy a, voy a abrir una ventanita. Entonces, mira acá. DNS Cisco. Hace muchos años. Voy a mirar acá. A ver si lo encuentro. DNS filtrado. Vamos a poner filtrado. Hay varias empresas que lo que hacen es. Que utilizan el filtrado de DNS y lo ofrecen como parte de una solución que le mejora eh, la seguridad en su empresa. Entonces, miremos acá alguno de esos. Entonces, dice, miremos a ver si alguno de los que hay. Y ellos filtran todo el tema de virus, páginas eh, que son, no son válidas, eh, todo lo que haya con respecto a ese. Creo que esta no está tan, tan Club Freight Gateway. Esperen a ver si este es DNS Filter. No, no, Save DNS. Este es el de Cisco, si no estoy mal. Entonces, hay unos servidores. No, este no es el de Cisco, pero este es conocido. Estamos hablando aquí de los conocidos. pero a ver qué otro hay: root no. DNS Site, Cisco Umbrella. Sí, bueno. Entonces, ¿qué, qué se hace? Mira por ejemplo este ejemplo de Cisco, que el que estaba buscando, entonces Cisco compró una empresa hace muchísimos años en la cual hacía ese filtrado y pues lo llevó más adelante, entonces ¿qué hace? Tú puedes, hay unos que son formato gratuito y otros son formato pago, entonces en el formato gratuito te dan acceso a algunas cosas, filtrar algunas cosas, pero ya cuando pagas te hacen filtrado por categorías, mira, entonces bloquear. Tan, 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 bloquear sitios de ta, 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 ta. ¿sí? Entonces es parte como de un administrador de contenido, unido a un de administrador de contenido, pues simplemente filtra todo el contenido de lo bueno y lo malo y lo que sí es válido y lo que no es válido, lo que no, lo que tiene vir, lo que no tiene vir, lo que trae malware y demás. Entonces eso sirve mucho, pero miremos a ver si hay otra página. ¿Cómo filtrar contenido apropiadamente? El servidor DNS. Miremos a ver si está. Tengo, yo por ahí tengo, tenía una página que tenía la, ya la cantidad de, de servidores que ofrecen ese servicio de los conocidos. A ver, OpenDNS era el que se llamaba originalmente el de Cisco. ¿sí? Entonces, ah, bueno, hay unos que son inclusive, te voy a regalar este, este URL, o les voy a poner acá en el chat el URL. Entonces, OpenDNS fue la empresa que compró Cisco para esa tarea y ofrece versión gratuita para el hogar. Vean y con algunas combinaciones adicionales, ¿ven? ¿Sí? Entonces depende, yo en algunos casos lo he utilizando para el hogar, para el hogar? ¿Por qué? Porque es que digamos tengo todo mi sistema de filtrar contenido y todo, pero si el DNS ya viene prefiltrado, entonces la persona al momento que entra, o por ejemplo los niños que tengo acá mis hijos, pues simplemente ¿Qué les va a salir, les va a salir un error, les automáticamente les bloquea la página, independiente que yo en el administrador de contenido la bloquee o no, ¿sí? Ese es muy, muy, muy útil Para empresas es supremamente útil ¿sí? Y tú le puedes cambiar Cuando, cuando hay un, una cosa que está bloqueada Un sitio web que está bloqueado El mensaje de error se lo puedes personalizar Entonces que salga el logo de la empresa Salga de que está bloqueado y que mande un reporte Entonces eh, esta, este open DNS Es muy bueno Y acá están los DNS, mira ¿Sí? Pijol, ah bueno De eso, recuerdo acá Nació un proyecto en Raspberry que se llama p No ha sido muy conocido. Entonces, lo que hace es ayuda a hacer todo el filtrado de, de DNCB. Listo, de pronto podrías combinar lo que tú tengas junto con p Viene a la consola de p No recordaba que, que ya había este proyecto. ese sería un proyecto interesante, bien. Vea, páginas bloqueadas, chun, chun, chun. Aunque no sé si viene también por categorías, ¿no? Debe, creo que debe tener algo de categorías, mira. Por dominio. Ok. Mira. Entonces, este pijol puede ser una muy buena solución para lo que está pidiendo Perjan. Listo, les voy a pasar acá el link en la página. Yo igual lo voy a dejar acá a ver si de pronto más adelante hacemos un taller con pijol para ver cómo funciona. Ok, miremos qué otro hay. Ok, esos dos básicos. Pero bueno, eso está. Hay muchos más ahí en Rusia, en Estados Unidos. Hay unos pagos, hay unos gratuitos... hay unos que son como comunitarios. Entonces, depende de lo que quieras hacer. No sé si ahí cubre la, la respuesta a la pregunta que hacía hace un momento eh, Perjan. Listo. Ok, seguimos. Acá traemos programas, datos útiles, páginas web y cursos. Entonces, en esta sección, de lo que ha venido pasando en el fin de semana. Si encontramos algo interesante para compartirles, pues lo traemos acá, bien sea un curso algún link o además que sea bien útil. La semana pasada me estaban preguntando que qué tanto opinaba de sistemas de CAD en Linux o que fueran que le compitieran en a AutoCAD. Entonces ahí dimos parte de la solución de que se puede utilizar, pero eh, me apareció precisamente, dio la casualidad, apareció esta versión de Linux que se llama CAD Linux que puede permitir a las personas hacer todo el tema de CAD y demás. Y ya viene listo. Entonces, ahí les dejo el link. Eh, listo. Dice Perjan, parcialmente. Listo. No, después si quieres me cuentas por un susurro y lo ampliamos. Lo ampliamos la, 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 la pregunta. Listo, Perjan. Entonces, guarda los links y lo va mirando. Ok. Entonces, CAD Linux, súper chévere. Otra página más que curiosa. Que uno podría decir, decir que se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Eh, acá viene comandos letales en Linux. Yo, generalmente, en el grupo de Linux, cuando veo que alguien recomienda a la gente que está aprendiendo, este comando automáticamente lo baneo. Porque es, es eh, de alguna forma eh, pues aprovecharse la ignorancia de las personas para que hagan un daño sin querer, ¿no? entonces Pero pues igual vean que acá. Hablamos de, RM-RF slash. Eso más, más mortal que eso. No puede ser. Esperen, lo voy a poner acá. Este, Ahí está. RM-RF slash. Eso, todo lo que sea con RM es más que mortal, ¿no? También el tema de, de estos comandos como, como formatear el disco 1, disco duro. Muchas veces la persona no tiene idea y usted dice, entre con Rudy y haga esto. Y puede ser en vez de HDA, pues SDA, ¿no? Entonces acá sería S-D-A estoy, 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 estoy dibujando con el ratón, entonces no queda tan bonito Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? O vean, acá dice HDA o SDA Sobreescribir un comando Entonces que eh, reenvíe ese comando al, a la salida de... Lo desvíe directamente al disco duro dice hola let's der metal buenos días gustan escucharlos una duda bueno para el desarrollo web con php hay alguna guía que nos ayude en linux guía en linux de desarrollo de php yo he visto cursos tenete a ver ya tica te busco un link de de personas que y cursos que hay de php digamos que más que para desarrollar en php en linux es saber de php que lo puedas implementar en linux o en windows ya es una cosa diferente ¿Listo? De pronto, ya espérame un segundo, ya lo, lo, lo buscamos. Borrar el disco duro. Vean, el comando DD es también par particularmente puede ser peligroso y más si estás con root. Hacer estallar tu disco duro. Entonces, que mueve todo al dead null. Entonces ahí lo que está haciendo es prácticamente borrándolo también. Cansar un kernel panic. Vean. Que se vuelve muy famoso. Una bomba fork, o sea que queda en bucle ejecutar un script remoto desactivar permisos de root entonces a tener cuidado les voy a dar este link y ya vamos a responderle aquí a nuestro amigo de Yalits Undermetal entonces dame un segundo listo ahí va el link voy a abrir una nueva páginita a la derecha entonces eh, para aprender a programar eh, de pronto mira acá vamos a ver en Cisco Netacad yo diría que un buen punto inicial sería ver acá en Cisco EdaCat. Vamos a ver si hay, no recuerdo si hay, hay una traducción a PHP gratuita. Creo que para Python sí hay. Entonces te puede ayudar. Entonces mira programación. La sección programación. Bueno, JavaScript. Programación esencial en C, C ⁇ Y creo que por acá había algo de... Ah, mira, Python. Entonces hay cursos acá. A mí me gusta Cisco acá porque hay cursos gratuitos, cursos que te dan diploma o certificación y pues de Cisco es de Cisco, ¿sí? Si no necesitamos un curso, digamos, pago, eh, esta la quería traer después, pero ya te digo cómo se llama. Hay una, no sé, no sé, hay mucha gente que le puede llamar la atención, a otra gente no le llama la atención, pero a lo que yo oí es, si en algún momento te ofrece capacitación gratuita, Puede ser una opción. entonces ahí esta página. Es de la fundación de, de Carlos Slim. Se llama Capacitate para el Empleo. En la cual puedes hacer muchos cursos gratuitos. Y en estos cursos gratuitos. Mira entonces por ejemplo. En tecnología. Vamos a tecnología. Entonces busquemos. Tocaría buscar acá. Ellos ya tienen muchísimo material. Mira administrador de bases de datos, administrador de servidores, analista. Busquemos algo de PHP a ver si aparece ahí. No, no aparece como PHP. Debe haber algo como de, de, de páginas web o algo. Puede ser este asistente web o algo que tiene incluido PHP. ¿sí? Y pues me parece muy útil esta página. Y te da, bueno, a la gente que, que, que le llama la atención, donde hay claro en su país, si ustedes se inscriben, es gratuito todo. Ustedes se inscriben, dice que si los puede contactar, claro, si usted hace parte de toda la programa o toda la capacitación que está acá, lo pueden contactar para ofrecerle empleo directamente en, en Claro o en Tellments. Entonces, acá debe haber, yo sé que sí lo hay. Miremos a ver si hay otro. Entonces fue el de tecnología, bueno, comercio, alimentos. Bueno, hay unas, estas son las, eh, hay unas rutas de aprendizaje. Las rutas de aprendizaje, lo que hacen es que te dan como una especie de un título, ¿no? Pero cumples varios cursos y con esos cursos te da la facilidad de llegar hasta allá. Es muy recomendable estudiar PHP y CSS antes de estudiar Java, ¿verdad? Mm. Bueno, ya respondemos esa pregunta con lo que yo sé, ¿no? Con lo que yo sé o mi apreciación, porque yo el tema de, de programación no, no es que haga mucho realmente, ¿sí? Eh, digamos, lo mío es infraestructura. ¿Qué pasa? Dice la pregunta. Gracias por la información. Sí, sí, de todas formas, eh, Jay Alexander, ¿ven qué otro por ahí podemos conseguir de. De PHP, de PHP, de PHP, de PHP. Yo, ¿dónde estuve viendo? Dame un segundo. Bueno, lo voy a pensar y si ahorita encuentro otro, te, te publico el link acá y te lo muestro. Bueno, entonces, respondamos la pregunta de Perja mientras que voy pensando la de PHP. Es muy recomendable estudiar PHP y CSS. Digamos que los dos van enlazados obligatoriamente, PHP y CSS, y yo diría que por temas de todo lo que se está viendo ahora, eh, Python. Python es súper necesario. ¿Sí? prácticamente para temas de seguridad infraestructura todo el tema de, de, de en sistemas operativos y demás es más que necesario ¿sí? y hay que combinarlo sí el tema de Java eh, ha habido gente que dice que sí que no que de pronto que sí es bueno que es malo que hay que saber de Java si ya por lo menos aprendiste PHP y Python muy seguramente empieza a ver Java y de pronto se te va a facilitar más porque algo, algo tienen. Pues no estoy diciendo y no voy a cometer un pecado mortal diciendo que son iguales ni mucho menos, no, sino que ya como tiene la estructura de programación, lo puedes eh, más fácil entender. Lo otro es que Java tiene una, una base instalada de desarrollos y aplicaciones grandísimos. ¿sí? Entonces, para el tema de programación, muy seguramente en algún momento te pueden pedir Java porque hay mucho desarrollo basado en Java. ¿Sí? Y mucha gente utilizó Java para todo Aunque a mi percepción Java ha ido Desplazándose y lo ha, despl ha ido Desplazando cosas como Python ¿Sí? Entonces ahí toca mirarlo De pronto para nuestro amigo De Yalets Alexander, voy a abrir acá otra página Entonces por ejemplo en Udemy En Udemy eh, Me parece que Hay mucho material Dentro de Udemy Vamos a entrar a Udemy. Entonces creas una cuenta y buscas, por ejemplo, PHP. ¿Cuál es la generalmente una recomendación? Inclusive acá hay, acá hay cursos. Vean precio. Gratis. Hay 782 cursos en Udemy. Entonces, ah, mira, esto es lo que estaba buscando. Sí, señor. Mira. Acá. Y te voy a pasar el link. ¿Qué hay que hacer digamos que muchas veces se requiere cursos formales vamos a dejarle acá a alexander ahí en curso dice aprende php desde cero ahí está la solución curso gratuito mira que la calificación es 4.6 y ha tenido 3.908 estudiantes entonces como lo importante es empezar empieza por ahí entonces puede ser ese curso de php y ya empiezas a combinar cosas, sí, según lo que tú vas viendo que te, que, 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 que te llama la atención. Entonces, mira, curso de PHP y MVC. Mi, mi primer sistema PHP, MVC, POV y MySQL. Bueno, que okay. curso de PHP de 0 a 100. Ah, mira. Me parece interesante. Te voy a copiar acá el, el link. Y mira la calificación. Ha tenido casi 20.000 mil estudiantes. Y la calificación del curso es 4.3. Entonces, yo creo que es bastante útil esa, es, ese posible curso. Ahí te, te dejo el link. Entonces, Udemy mmm, trae mucho material. Yo creo que trae muchísimo material y puede ser muy útil. Y pues son cursos que son gratuitos, ¿no? Hay muchos gratuitos y otros pagos. Ya cuando tú ya tengas más, más idea. Eh, ah, bueno, y contestemos la pregunta. Aquí de Perjan dice php css. Css. Entonces, bueno, la combinación muchas veces es html con css, con php. Entonces busquemos acá precio gratis. Mira, hay 2000. Aprende html 5 y css 3 desde cero. Gratis. Está chévere, vean. Voy a ponerlo por acá. Entonces. Antes de, antes de tomar una decisión, y yo lo hago muchas veces en algunas cosas que, que, que van pasando, uno aprende que, pues, cursos puede buscar acá en Udemy. Cursos gratuitos. Gente que lo ha estructurado, vean que tiene uno generalmente tiene acá un, un antecedente súper interesante, que es, vean, la puntuación del curso, la cantidad de calificaciones que se han dado, 15 mil, y la cantidad de estudiantes, vean, sí. Entonces, eso es una muy buena ruta para, para uno de definirse el curso relativamente es bueno y no necesariamente pago. ¿sí? Dice: Bueno, es que he tenido problemas con la configuración de Apache, PHP y MySQL. Casi siempre termino utilizando XAMP, ¿Pero en Linux o en Windows? Porque ahí sería con Windows, porque generalmente el LAMP. Lo que es Linux, Apache, MySQL, se monta con un solo clic. Eso no tiene problema en Linux. En Windows depende del Windows, del antivirus, de que le quites una cantidad de cosas y le actives otras tantas, y ahí lo podrías utilizar. Pero si tienes Windows, en el caso de nuestro amigo eh, Hallets and Hallets Under Metal, es eh, si tienes problemas con Windows, no. En Linux utilizo Fedora, pero Fedora workstation o server. Toca mirar, si es Fedora Workstation, pues de pronto vas a tener más trabajo en la instalación. Bueno, eh, ahí te voy a ayudar un poco. Mira, ponle cuidado a esto. Workstation, no, utiliza Fedora Server, pero, pero, hay una página, Hope to Forge. Voy a ponerla acá y te voy a regalar el link. Ellos tienen más de 15, 20 años trabajando con temas de guías en Linux, para los que nos están viendo también aquí en la transmisión. Entonces usted dice how to force se llama. Entonces usted dice, bueno, vamos a buscar, por ejemplo, entonces eh, Fedora. Vamos a ver de Fedora qué hay. Vean. Dice: ¿Cómo instalar y configurar Caddy Web Server con PHP en Fedora 34 o 108? Cómo instalar. Entonces ahí hay veces, venga, cómo instalar background en Fedora 34, cómo instalar OpenOffice, cómo instalar Postgres y PHP Admin en Fedora 34. Cómo instalar Drupal 9 en Fedora 34. Este te podría servir. ¿Por qué? Porque tienes que montar PHP, MySQL o MariaDB. Y tienes que montar también Apache. Perdón, Apache, PHP y, y la base de datos. Ah, vean, acá lo que dice que es con MariaDB. Y está en Fedora 34. Entonces, yo estuve haciendo stream de muchos de estas guías en el canal, están en YouTube, porque me parecía que era darle una muy buena oportunidad. Mira, quieres instalar, mira lo que debes hacer. Espérate, a ver, PHP, MariaDB. Listo, mira, con esta línea que está acá, voy a copiarla aquí en el chat. Esa línea que aparece acá es la que te va a instalar todo. Mira, ahí te está instalando servidor web. PHP, el conector de PHP para la base de datos, unos módulos de PHP, MariaDB, ¿sí ves? Y algunas cosas para PHP. Mira, ya está y todo. Ya con eso ya tiene, es como un script pequeño para hacer la instalación. Ya lo tiene listo y está montado, mira, en Fedora 34. Entonces, ahí ya tendría la solución. Entonces, sigue alguna de estas guías, yo creo que lo soluciona es muy fácil y hay ejemplos. Entonces, eh, miremos a ver qué otro hay. Nest Cloud en Fedora 34. Bueno, si instalas Nest Cloud, necesitas todo. ¿Sí? Entonces podrías utilizar también esta guía de Fedora 32. Y dice cómo instalar Nest Cloud y ahí tienes todo. O mira cómo instalar NGIS con PHP y MariaDB. Si no quieres utilizar Apache, acá está. Ahí está la solución. Y la guía, pues tendrá un tiempo, mayo 19 del 2020. Pero la guía es paso a paso. Generalmente son paso a paso. Entonces how to Forge yo creo que te puede ayudar bastante para, para eso. Entonces, míralo, dale una mirada y yo creo que ahí sales del tema, ¿sí? Y si definitivamente, bueno, no, pues me escribes un susurro o algo o en el servidor de Discord y te voy mandando más link, eh, pero yo creo que ahí ya tienes material para, para hacer la prueba. Ok. Ahora sí, tema del día. Tema del día. Entonces hoy vamos a hablar de tendencias en Internet 2021. El tema de las tendencias eh, es basado en qué? Es qué es lo que la gente ha venido buscando. ¿Qué ha venido haciendo? Entonces hay una, hay una, hay una página de, de Google que se llama Trends, en la cual podemos ver qué es lo que la gente ha venido buscando. Entonces la página de Trends, yo puedo segmentarla por países. Entonces en el caso de Perjan, que es de Perú, yo podría buscar acá. Vamos a ver si es que está Perú. A veces hay países que no están bien. No aparece Perú. Bueno, aparece México. Entonces va a cargar todos los trends de lo, lo que está buscando la gente, en, en por ejemplo, en México, con los temas del día, ¿no? Entonces, esto yo quiero hacer una de pronto una sección cortica en la cual veamos qué tren se cargan según los días, puede ser también una vez a la semana, de las categorías que van pasando. ¿sí? Entonces, en el caso de México, están buscando sobre estos, todos estos temas acá que vemos en, en la página. Pero también, eh, sí les voy a facilitar esta, que me parece bien interesante, en el cual está el resumen de todas las tendencias que hubo en el 2021 según el país. Entonces, yo estoy en Colombia. Y acá en Colombia, pues vemos, vean, tendencias 2021, ¿qué es lo que más buscaron? Ven, ¿qué? Que la reforma tributaria, que son los talibanes? ¿Qué significa? ¿Qué se celebra? ¿Qué pasó con Freddy Guarín? Bueno, tema de fútbol. Vea, ¿cómo? ¿Cómo cortarse el cabello? ¿Cómo marcar de celular fijo? Acá cambió la marcación en Colombia. Toca agregar, anteponerle un número y el, y el indicativo de la ciudad. Entonces quedó, antes se marcaba digamos un número de siete dígitos y ahora se marca de siete más tres, de 10 dígitos. ¿Cómo se llama el martillo de Thor? ¿Cómo saber si soy beneficiario? Esto, es esto es un bono que daba el gobierno para la gente. ¿Cómo votar en la voz Kids, un programa? ¿A acontecimientos del año. Eventos deportivos. Personaje. Bueno, que más que todo son de música. Novelas, series y televisión. Películas, Eternals. Ah, Autica Eternals, aunque eso no es del 2021, sino es 2022, no sé. Seguramente por lo de la novedad en su momento al finalizar el 2021, aunque está disponible hace un par de días en, en Disney Plus. Muy buena, la tienen que ver. Muy buena, eterna. Yo la vi con mis hijos. Black Widow, Cruella. Cruella, muy buena. Buena, buena, buena. Demon, Carsnash, liberado. Bueno, preguntas del año. ¿Cuándo juega Colombia? ¿Qué hay para ver? ¿Cómo cortarse? Bueno, COVID-19. Entonces, aquí en las tendencias, por ejemplo, ya busquemos sobre, sobre países, bueno, las internacionales, la que reuniría todo el tema de todo el planeta. Entonces, habían consultas 2021 internacional. Entonces, ¿qué es lo que más se mueve y por qué y demás? los de otro país: Argelia, Australia, pero de aquí en Latinoamérica, Colombia, ya Chile. Entonces saldrá temas correspondientes a, al tema de Chile. Esto también para qué puede servir? Entonces para que si usted quiere crear contenido le puede ayudar, puede ver qué es lo que la gente está consumiendo más o qué está buscando, es pues con el, el anterior, por ejemplo, bueno, vamos a ver acá también Chile. Debería estar Chile, en Chile. Entonces sobre su país puede buscar, están buscando temas de Congreso Futuro 2022, Boca Juniors versus Colo Colo, Colo de fútbol. Atalanta, muchas escuelas de fútbol, ¿no? Colombia, Honduras, Checho Irani, no, debe ser un personaje de allá, ¿no? O un futbolista, no tengo ni idea. Lakers, Real Madrid, vea, mucho tema de fútbol se ve en, en lo que se ve de los trets, que es interesante porque usted puede ver qué es lo que la gente consume más y enfocarse hacia ese lado, ¿no? Bueno, el tema de trets o de tendencias pero lo, digamos que las tendencias que traíamos eh, más que todo era tendencias de lo que pasó en el 2021 entonces por ejemplo en España entonces miremos en España tiempo mañana Eurocopa, Liga, Real Madrid Roland Garros, ok deportistas, cine y TV y series Toque y Video Supervivientes La Isla de las Tentaciones, El Juego del Calamar creo lo que dio bastante, bastante tema ¿Cuándo? ¿Cuándo juega España? ¿Cuándo es Black Friday? Aunque ya pasó, aunque tengan en cuenta, vuelvo y repito Estos son tendencias del año pasado ¿Cuándo me toca vacunarme? ¿Cuándo juega El Madrid? ¿Cuándo es la semana? Bueno, puedo mostrar cinco más Vean, eso, yo no sabía que estaba la gente preguntando ¿Cómo se llama el martillo de Thor? Me parece más que curioso Vea, tuvo un auge seguramente en algún lanzamiento De una película o algo del 20, El 27 de julio se disparó O por lo menos en España Bueno ¿Cómo saber si soy moroso? ¿Cómo va el Madrid? ¿Cómo va España? ¿Cómo se llama la flor de la acacia? Bueno, ¿por qué erupción en Volcán? ¿Por qué sube la luz? En España ellos han tenido mucho problema por el, Creo que por el incremento en el servicio de luz. Ha sido súper complicado. Creo que ha tenido un alza casi del 100%. Si hay alguien de España que nos cuente, porque realmente eso les ha sucedido a ellos. ¿Por qué se va Messi? ¿Por qué Melen, Melendi no está en la voz? Bueno, temas muy regionales. Les voy a dar el link de nuevo, si no lo puse, lo vuelvo a poner. Y si lo vuelvo a poner, que me disculpen. Entonces el link de, para que hagan evaluación de los trends. Ok. Video recomendado, más tema, video recomendado. Yo generalmente trato de ver todos los videos o, te, o busco de los temas que, que me llama la atención. Digo joyas para ver, que pueden ser muy útiles. Entonces hoy les traigo un video acá en YouTube que me parece más que de pronto no es para todo el mundo, pero puede ser útil para muchas personas. A muchas, muchas personas puede ser útil. Cómo llegar a actualizar eh, Fire Stick o el, el, el dispositivo de Amazon. Y si no hay aplicaciones en la tienda, cómo se debe hacer. Entonces, el video trata sobre, sobre ese tema. Vean que acá tenemos, bueno, tenemos un Fire Stick. No todas las aplicaciones están disponibles, entonces se utiliza Download. Busca usted eh, el APK. Tiene que después buscar el APK. Acá seguramente está trayendo la APK. Y ya cuando tiene la APK disponible, que es lo que generalmente se hace. Por ejemplo, HO Max no está como tal la, la APK en la tienda de Amazon. Pero yo lo instalé en el Fire Stick. Entonces conseguimos la APK. Y con el APK ya instalada. O sea, ya descargada. Se instala. Y ya instalada, pues tendría acceso a, a una aplicación. Ah, bueno, acá él dice que debo de poner en algún momento de que las aplicaciones se me permite instalar aplicaciones que no son propias de la tienda, en este caso de la tienda de Amazon. Y más adelante muy seguramente lo que veo es que van instalando, por ejemplo, esta aplicación aptoide.tv TV, Y van a ir apareciendo las aplicaciones seguramente acá en el final del video. Bueno, acá dice suscribirse, pero acaso al final del video, todas esas aplicaciones van a estar disponibles en el Fire, el Fire Stick, el Fire TV Stick. Entonces es muy útil y no solamente, por ejemplo, para, para Fire Stick, sino también puede utilizar para tablets, celulares y otras, otras, otras cosas. Usted puede utilizar este mismo tutorial. Entonces me parece muy válido. Ok, canal recomendado. Entonces, acá nosotros hacemos stream generalmente de, de Linux, seguridad informática, tecnología. Traemos un, un gran amigo y compañero de streams, el canal de YouTube de él, que es ZK, ZQuacker o C C Serial Killer originalmente, tuvo que cambiar el nombre. Entonces, el canal de temas de ciberseguridad, se lo recomiendo. Es acá, amigo de la casa, está en México. Tengo que preguntar por ahí porque parece que se partió un brazo en estos días. Está enyesado, entonces toca preguntarle a ver qué fue lo que le pasó. Pero entonces les recomiendo el canal de Serial Killer. Vean que aparece Serial Killer, pero tuvo que cambiar el nombre. Por bueno, puso ZK, pero Z Quacker. Les recomiendo, denle una mirada. Hay mucho material, temas de hack, de Bob's y otras cosas bien interesantes. Muy chévere. Apóyenlo también. Ok, entonces... De hoy, hoy fue el tema tendencias de Internet en el 2011. Les agradezco pues mucho que, que hayan venido acá, los que realmente pues nos estuvieron contando, haciendo preguntas. Espero que pues que se den una, una pasada al Discord. Y en el Discord pues si tienen más preguntas nos, nos preguntan en el Discord o me manden un susurro. Entonces nosotros a medida que va llegando, pero creo que me mandaron a alguien un susurro, diga más tarde lo va a mirar. Entonces vamos a ir contestando si hay más preguntas alternas. Este programa Última Hora Tech lo hacemos de lunes a viernes 11 horas Colombia, Ecuador, Panamá. Serían 10 horas México y como 11 serían como 6, 18 horas creo si no estoy mal España. Entonces les agradecemos que nos apoyen. Síganos acá en Twitch. Síganos también al canal de YouTube. El, canal, el programa generalmente está disponible acá en Twitch 15 días a las 25, 26 horas. Está disponible en YouTube. Si, lo, se lo, si no se lo perdieron y quieren ver algo de lo que ya hemos hecho, pueden ir al canal de YouTube. O mientras que esté disponible acá en Twitch, pues lo pueden ver. Entonces, por favor, síganos, apóyenos en eso. Eh, generalmente también hacemos stream martes, miércoles, jueves de, sobre Linux. Vamos a empezar temas de infraestructura ya. Ya tenemos. Dos de las plantillas que necesitamos, vamos a hacer el día de mañana la última plantilla y empezaremos a hacer instalación de servidores. Entonces, todo lo que son servicios. Entonces, para, para, para nuestro amigo que hace un momento nos preguntaba, eh, vamos a instalar en Fedora Server eh, todo el tema de LAMP. DNS, servidor de correo y otra cantidad de cosas. Lo mismo lo vamos a hacer en Debian y Ubuntu Server. Entonces, invitados para que lo vean más adelante y no se lo pierdan. Si se lo pierdan, pues está disponible acá en Twitch y después en YouTube. ¿Listo? Entonces, no se pierdan, síganos en todas las redes sociales. Eso es martes, miércoles, jueves. El día viernes voy a ver si puedo cuadrar ya esta semana que ya pasó todo el tema de reyes y demás y principio de año. A ver si puedo hablar con Crisar y nos acompaña en el podcast. Y el sábado, a ver si podemos ya de nuevo empezar con el ciclo de abuelos de TI. Vamos a ver si todo fluye. Si no, como mínimo están programas de las 11 horas y el programa martes, miércoles y jueves. Y si no hay podcast, también el viernes de temas de Linux. Listo. Entonces les agradecemos, les agradezco mucho que, que me hayan acompañado acá muchas gracias, por favor síganos apóyenos en eh, dando un seguir acá, en el caso de nuestros amigos de YouTube que ven el video regrabado, inscríbanse en el canal y este va a ser el primer, yo creo que uno de los programas, todo este Última, te última Hora Tech lo vamos a convertir en podcast que es el formato pues realmente interesante para gente que lo quiere ver o escuchar, mientras que conduce o algo, entonces va a quedar en podcast eh, el podcast que teníamos, lo tengo que volver a organizar, pero va a quedar en podcast en Deezer y en Spotify. Listo, yo después les publico el, el URL del podcast. Entonces, muchas gracias a todos. Una hora y un poquito, generalmente lo que está calculado para este programa. Les agradezco mucho. Voy a dejarles un raid con alguien o de tecnología o alguien de música. Listo. Entonces, no se vayan. Espérenme en el raid y ya los mando un raid bien chévere. Listo, un gusto. Muchas gracias. Chao.